Angels, película 26, les traigo un nuevo gameplay de Minecraft. Y bueno gente, como están viendo en el título del video, esta vez les traigo un nuevo truqueo para ver que es la versión de la 1.9 hacia lentes, exactamente en la snapshot de la 15W51B, si no me equivoco. Espérame que cierro la ventana porque estoy escuchando un ruido de fondo bastante ruidoso, por así decirlo. Y bueno gente, esta vez les traigo un nuevo truqueo para la versión de Minecraft de la 1.9, como ya se los había dicho. Y esta vez les traigo, como dice en el título, un BB-8, básicamente el robotito este que sale en la película de Star Wars, que básicamente saca hologramas y demás, y bueno, y sirve como que en plan mascotas, no sé, una mascota futurista se podría decir. Pero bueno, esta vez les traigo con un solo bloque de comandos en cómo crear o cómo spawnear, por así decirlo, este BB-8. Y espero que, bueno, va a ser un toque cortito el video, pero bueno, espero que les guste el video. Así que, sin más dilatación al tema, vamos a comenzar. Pero bueno, hay que poner esto aquí porque no sé, me pone nervioso tener un hueco ahí en el suelo de miércoles. Así que bueno gente, aquí en el cofre tengo lo principal. Bueno, esto viene a ser como que los ingredientes básicamente para crear al BB-8. Y bueno, eso ya lo voy a explicar en un ratito, pero primero, lo primero. Así que bueno, lo que tenemos que hacer es sacarnos de la mismísima patilla en un bloque de comandos que saca de la siguiente forma. Ponemos barra GIF, ponemos nuestro nombre que no se quiere, bueno, es GIF, nuestro nombre, dos puntos, Minecraft dos puntos, y después escribimos command block, tal cual, y nos va a dar un command block. Y lo vamos a poner en plan, bueno, tal cual aquí, ¿por qué no? Aquí que esté flotando, me parece bien, me parece genial. Vamos a ponerlo aquí y vamos a poner en always active para que se active solito, apenas le demos ok. Bueno, ahí se nos activa, se nos va a salir la típica máquina en que saco en todos mis trucos, vaya, que son muy parecidas los unos a los otros. Y bueno, básicamente aquí dice, bueno, si es que no me caigo, ¿no? Aquí dice el dueño de este truquillo que se llama Profesor Create. Bueno, sí, ese mismo. Si están escuchando, como le dije en este video, tengo problemas de sobrecalentamiento en mi cuarto, por lo mismo que estamos en verano. Y ahorita hasta que está trabajando a tope lo que viene a ser el ventilador del laptop, y creo que se escucha de fondo. Espero que me disculpen por ese sonido, pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Una vez ya hemos hecho la maquinaria esta del truquillo, lo único que vamos a pasar a hacer es sacarnos los ingredientes que lo tenemos aquí del BB-8. Lo que tenemos que utilizar es el EnCrystal, que ya está implementado para la 1.9, un resto comparator, en dos botones de piedra, un bloque de iron, este de los que cuestan bastante, que son 9 de lingotes juntos, y un color naranja, nada más y nada menos. Así que bueno, lo único que tenemos que hacer es lanzarlo tal cual al suelo. Bueno, si lanzo los dos botones sería mejor, y se nos va a hacer el BB-8. Es que es genial. Y lo que tengo entendido, creo que si es que estás en creativo no te sigue, o sí, creo que no, pero ahorita nos vamos a poner un momento en survival para que vean cómo nos sigue, como si fuese una mascota. Aquí tengo preparado unas ciertas cosillas para enseñarles para qué sirve. Y déjame ponerme ahorita en survival, game mode, bla bla bla, es survival, ok. ¿Y dónde se fue? Ah, ahí está. Qué susto, ¿no? Pensé que se me había ido. Lo primero voy a comer unas manzanitas de oro, que estas son súper chetadísimas. Y lo primero es que lo genial que me parece es que este BB-8 no solo te sirve como una mascota en plan que te sigue y sin más, y sino que también te defiende los monstruos tales como el zombie. A ver, vamos a ponerlo. Y es que es súper poderoso porque apenas lo saco, no, ni siquiera lo deja que se queme ya. Y ya muere. A ver. Ahí está. O sea, solamente basta que el BB-8 se acerque, yo que sé, a medio milímetro del zombie y ya muere. Me parece genial. Vamos a poner todos los huevos que tengo para que vean cómo los mata a todos. En camino que está viniendo por acá. A ver, BB-8, te falta dos ahí. Por favor, ayúdame. A ver, BB-8. Ahí está, ya mató uno. Te falta el último, BB-8. Ahí está. Parece genial. Y como le dije en el intro del video, este es un robotcito, por decirlo, un gadget que sale en la película de Star Wars, y en el cual este funciona como que, bueno, no exactamente, no me acuerdo para qué funciona, pero lo que sí sé es que es como que muestra en las películas hologramas, y aquí lo han intentado implementar en holograma, se podría decir, pero bueno, aquí también, bueno, ustedes vean con sus propios ojos y juzguen. Solamente saca, bueno, lanzándole una antorcha de redstone, y se nos va a salir esta careta que viene a ser como si fuese, bueno, si es que no recojo el resto, ¿no? Bueno, ahí, no tenemos que recoger si no se desaparece el holograma entre comillas. Este viene a ser el holograma, bueno, lo máximo que han podido hacer sin Resource Pack y bueno, y sin mods, sin ningún tipo de mods. Como ya digo, es solamente con un bloque de comandos y nada más. Y bueno, si están viendo se ve apenitas una cara media chafona, pero bueno, quiere dar a entender como que si fuese un holograma. Bueno, y para mí está bien puesto para hacer Minecraft Vanilla y sin mods y sin resource pack y sin nada de mods y nada de eso. Así que bueno, hasta aquí nada más el video. Espero que les haya gustado, chicos, espero que les haya encantado. Yo me retiro aquí con mi BBA, que me encanta. Creo que lo voy a poner de sobrenombre BB nada más, porque me encanta ese sobrenombre. Así que bueno, con una chuleta aquí de zombie me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado el video de hoy. Y bueno, si es que les ha gustado, no olviden dejar su like. Si son nuevos, por favor no olviden suscribirse, que no los pienso decepcionar en cada uno de mis videos que sigue después de este. Así que bueno, espero que les haya gustado, como les había dicho. Yo soy Pluco96 y nos vemos hasta el próximo video. Despídete. Ah, bueno, me faltaba algo. Si por algún motivo X o Y odian o sea, no sé, ya les colmó la paciencia del BBA, lo único que pueden hacer es lanzarle un stick y va a dar esto, que lo van a matar. Así simplemente va a pasar eso. Y si es que lo quieren volver a sacar, es nada más tienen que hacer lo que, bueno, tienen que repetir lo que hice, los pasos que hice, o sea, en lanzar los ingredientes, por así decirlo, que utilicé al principio del video. Y voilà, se hace otro BBA sin más complejidad, por así decirlo. Así que bueno, hasta aquí nada más el video. Espero que les haya gustado, como dije, y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau, cuídense y no olviden suscribirse, que lo estoy viendo. Bye bye, chau.